¿Qué tal, hermanos? Estamos en este tu programa Santa María y los Santos. En el segmento pasado tuvimos la oportunidad de ver a un Kairos Wojtyla nuevamente renovado a través de su sacerdocio. Un joven que decidió realmente ser llamado a la alegría de Dios a través de ese sí que se requería en aquel tiempo en Polonia. Soy Zahir del Toro y me encanta saber que vamos a seguir alegrándonos el corazón a través de la vida de San Juan Pablo II. El día de hoy retomaremos la vida de él a través de su importancia y la transformación de un hombre que se vuelve obispo a edad muy temprana. Él fue nombrado obispo por realmente una bendición de Dios. Cuando nosotros vemos todo el proceso en el cual él tuvo que suceder, vivienda, lugar donde nació, el tiempo en que nació, nos damos cuenta que Dios tenía un camino verdaderamente recto para él. Cuando él se convierte en sacerdote, su director espiritual le dice algo muy lindo. Le dice, tú no tienes que cambiar nada, sigue como vas. Su camino era realmente sano. Su vida había sido desde muy temprano entregada al Señor por completo. Y por esa razón no tenía que cambiar tanto en cosas pequeñas como ir a misa diaria. Cuando la gente se convierte, muchas veces tiene que hacer grandes cambios. En el caso de él, tuvo un excelente ejemplo desde sus padres, especialmente su papá, que fue el timón y el que dirigió su vida a través de la espiritualidad. Su padre le dio un gran ejemplo y sobre todo le enseñó a tener una relación muy profunda con el Espíritu Santo. Este hombre, al término de varios años después de ser sacerdote y caminar por la senda de Dios, el episcopado llegó al momento preciso donde el Papa Pío XII lo nombra obispo de Obamia y obispo auxiliar de Cracovia. Al mismo tiempo, era una responsabilidad muy grande. Él era un hombre realmente activo desde muy temprano. Así es que decide tomar la rienda de ese gran llamado con una gran responsabilidad. Fue nombrado obispo en la Catedral de Bouel, en Cracovia, un regalo inmenso para todos los que estaban necesitados de tener un obispo de la calidad y de la gracia de la mano de la Santísima Virgen María. Él tomó desde el principio un mando de amor a través de ella y le regaló su trabajo a través del nombramiento que instituye diciendo totus tus. Así es como desde el día uno, él abraza a través del amor y la entrega que tenía desde muy niño por su consagración a ella, ese realmente tan esperado momento. Luego, después de haberse ordenado obispo, muere el Papa Pío XII y es nombrado el nuevo pontífice Juan XXIII. Juan XXIII, muchos pensaban que iba a ser un papa de paso, un hombre que no iba a dejar huella, porque creían que ya era grande y sin embargo fue una gran sorpresa la que establece el Espíritu Santo a través de él. Concilio Vaticano II forma parte de una nueva frescura dentro de la Iglesia y la colaboración que él aportó fue muy importante a pesar de su joven edad. Sobre todo en algunos de los puntos donde la Constitución Domum Gentium establece él puntos muy importantes y llama la atención de los demás obispos. Al finalizar Concilio Vaticano II, él ya era más conocido y todos estaban sorprendidos de su sabiduría a su corta edad. Siendo obispo tan joven, él tenía la oportunidad de poder crecer muchísimo dentro de la Iglesia y sobre todo aportar a Polonia lo necesario porque vivían tiempos muy difíciles en ese país. El marxismo estaba destruyendo las bases teológicas y la base de la Iglesia. Era difícil ser católico en aquel país y por eso es que él realmente era una bendición en Polonia. El obispo comienza también una peregrinación en Tierra Santa, la cual le sirvió muchísimo para poder refrescar todo el encuentro que tenía dentro de su corazón con Jesucristo. Era el lugar que él deseaba conocer para ser realmente una frescura nueva y poder llevar ese refrigerio a todos los que le seguían y a todos los jóvenes en especial a los cuales él quería ser ejemplo.
Es muy importante que entendamos que en aquel contexto histórico los jóvenes habían sido azotados con nuevas ideologías que estaban siendo realmente opuestas a lo que la Madre Iglesia nos enseña. Sin embargo, él nunca se rindió. A través del amor y la bondad, llevaba la palabra de Dios y aún siendo realmente extranjero, básicamente dentro de sus mismos conceptos, dentro de un marxismo donde las palabras muchas veces eran distintas en la escuela que en casa, él comienza a establecer una dirección distinta para la juventud. Establece en ese proceso una nueva cita o un nuevo encuentro con Pablo VI, el nuevo pontífice. Y en ese instante impresiona muchísimo a Pablo VI y desde ese momento es nombrado Karol Józef Wojtyla, arzobispo de la Metropolitana Catedral de Polonia. Tenía solamente 43 años cuando esto sucedió. Nos parece un nombre que realmente era una promesa verdadera, grande y sobre todo un cimiento fuerte para la Iglesia Católica. Con esto nos vamos a ir a un pequeño corte en este tu programa, Santa María y los Santos. No le cambie. Estamos de regreso en este tu programa, Santa María y los Santos. San Juan Pablo II nos impacta nuevamente con situaciones y vivencias a las cuales siempre estaba muy ad hoc en el tiempo, en el momento y sobre todo estaba listo al llamado del Espíritu Santo. La segunda cita que contiene un profundo momento donde él es nombrado cardenal es cuando ve por segunda vez en una audiencia privada a Pablo VI. A los 47 años lo nombran cardenal, un hombre realmente sabio, pero sobre todo lleno del Espíritu Santo, que iba a guiar a una nueva Cracovia. Lo primero que él realizó fueron inolvidables momentos donde la gente empezó a establecer una educación a través de su propio hogar y llevó esta transformación para los niños, la educación religiosa a tu propia casa para que nadie les pudiera detener, ya que ellos vivían un marxismo y vivían de forma muy separada de lo que era la fe. Fue lo primero que estableció para poder vivir una escuela dentro del mismo hogar y que los niños pudiesen ser educados como católicos. El segundo punto tan importante y sobre todo un pastoral para sordomudos, ya que había en aquellos tiempos bastantes personas que habían quedado con problemas de sordera después de la Segunda Guerra Mundial, él decidió establecer este pastoral de sordos y ciegos. La tercer pastoral que hizo la gran diferencia en el movimiento que realmente deseaba establecer era el estudio de la música. Este movimiento sacrosanto era importantísimo porque habían sido eliminados muchísimos de los elementos en la Segunda Guerra Mundial que mantenían la santidad a través de la música y era muy importante este nuevo proceso para poder ayudar a las nuevas generaciones elevando el alma a través de la música. También instituyó una gran gracia para las familias, la institución de las familias a través de el nuevo apostolado y sobre todo hizo algo muy interesante, ayudó en un pastoral a todas las mujeres que deseaban abortar. En aquellos momentos el aborto y en ese instante empezaba a producir bastantes cambios en la sociedad. Así que él decidió tomar caminos fuertes y transformar este pastoral para poder ayudar a todas esas mujeres solteras que no querían tener a sus hijos por causas económicas. En aquellas épocas San Juan Pablo II empieza a escribir sobre hombres y mujeres, cómo podían ayudarse unos a otros. Y escribe un libro que se llama Hombre y Mujer Fuimos Creados, de tal forma que él tenía una invitación hacia los demás a través de la inspiración de el Papa Pablo VI,
que invita al hombre y a la mujer a establecer una relación a través de una sexualidad muy plena y muy amplia, pero sobre todo fue bastante general. No llegó al índice de la importancia de la sexualidad, pero sin embargo, San Juan Pablo II llegó a una profundidad mayor a través de este libro. Libro que pasaría más adelante a instituir uno de los primeros pastorales en su papado, Teología del Cuerpo. Así que este llamado era demasiado importante para dejarlo así. Otra de las valiosas aportaciones que contribuyó a su país fue a entender a las familias cómo poder ayudarse unos a otros y acrecentando la fe dentro de los hogares de una forma discreta. En mayo de 1978 visita por última vez al Papa Pablo VI. Él moriría después de esta visita. El 25 de agosto da inicio al cónclave saliendo electo el cardenal Albino Luciani, un hombre que era verdaderamente cercano a él. Eran muy buenos amigos. De hecho, él tomó el nombre después de él. Juan Pablo I fue el nombre que eligió Albino Luciani. Tenían bastante en común. Siendo amigos, ellos dos defendían a las clases laborales y sobre todo el Papa Juan Pablo I, desde muy niño, le hizo prometer a su papá que siempre defendería a todos los que no tuvieran dinero y a los que estaban trabajando por alguna situación que era ajena a ellos. Su padre era un hombre pobre que ayudó de una forma u otra a poder llevar a esta educación a diferentes escuelas y poder llegar a ser sacerdote. Costó bastante para este joven sacerdote llegar también a ser papa. Sin embargo, Sor Lucía le dijo que llegaría a ser el hombre de blanco y que su periodo de papado sería corto, pero que era muy importante pasar por él. Así, de esa forma, llegó a ser ese gran hombre, el Papa San Juan Pablo II, que inspiró a San Juan Pablo II a ser el hombre que fue. Ambos buenos amigos emprenden un trabajo juntos, pero nadie pensaría que moriría después de 30 y tantos días. De hecho, murió un 28 de septiembre del mismo año. De nuevo, llegaron las promociones para hacer un llamado a un nuevo pontífice. San Juan Pablo II viaja a Roma y en ese instante él se da cuenta que sería distinto, que en esta ocasión tal vez no regresaría. Él sintió dentro de su corazón que algo distinto llegaría. Participó nuevamente en este cónclave. Fue electo por más de 100 cardenales. Es el Papa número 264 de la Iglesia Católica. Realmente él no se esperaba, sentía un llamado del Espíritu Santo, pero no sentía que iba a ser papa. Sin embargo, la mayoría de los cardenales le querían, y le querían por algo muy importante. La iglesia estaba pasando por situaciones difíciles y necesitaban a alguien joven que pudiese sostener esta iglesia, sobre todo a alguien que pudiese llevarlo a diferente nivel. San Juan Pablo realizó 99 viajes apostólicos al exterior de Italia y en el interior de Italia 142. Pero su primer viaje, el más nombrado y el más recordado, fue el viaje que realizó gritando: "Abran las puertas a Jesucristo". Así llegó a México, un momento donde la Iglesia Católica no tenía relación con ese país. En 1979, las cosas estaban comenzando a cambiar. Ese grito de "no tengan miedo" fue el motivo desde el inicio de su papado hasta el final de su papado para todos aquellos que querían y que tenían miedo de seguir a Cristo. Ese viaje fue realmente transformador para esa iglesia que requería de un padre que se necesitaba sentir y vivir una renovación a través de un hombre que quisiera y amara como él sabía amar a través de María. Él visitó las ciudades de México, Puebla, Oaxaca, Guadalajara y Monterrey. A través de esta visita transformó a México, gritando "México siempre fiel". Vamos a un pequeño corte y regresamos a este tu programa, Santa María y los Santos.
Estamos de regreso en Santa María y los Santos. Importante aportación de San Juan Pablo II en este primer viaje apostólico. Increíble la respuesta de la gente. La gente salía de sus casas, de los lugares donde estuviese, porque quería ver al pontífice. Me voy, decía cuando se fue, me voy, pero no me voy. Me voy, pero no me ausento. Pues aunque me voy, de corazón me quedo. Esa frase quedó escrita para la posteridad. En esa ocasión, los obispos de Latinoamérica se unieron en esta importante junta que tuvieron con él, porque iban a establecer la teología de la liberación y gracias a Dios llegó a tiempo el hombre que sabría de esto. Él les dice a todos, es peor el remedio que la enfermedad. Solo el amor lleva realmente a la libertad. Y esta fórmula que él establece en ese momento restaura toda incredulidad de los obispos y comienzan a trabajar en un movimiento recto, sin dejar a un lado lo que habían tenido pensado hacer. Dentro de la Iglesia Católica se ocupaba unos cambios verdaderamente fuertes y el hombre del amor, el hombre que llevaba realmente al Cristo a los corazones, estaba listo para transformar esa iglesia. Él realizó más de 1,000 audiencias generales. Era un hombre capaz de amar con toda la dulzura de una sonrisa, abrazando a niños, ancianos, jóvenes y sobre todo quería renovar una iglesia. Teología del cuerpo trajo algo muy nuevo, algo distinto. Refrescó y les dio una soltura nueva en cada audiencia papal por los primeros 5 años, de 1979 al año 1984, él estuvo constantemente enseñando teología del cuerpo en sus audiencias generales los miércoles. Muchos pensaban, ¿por qué tanta sexualidad? Y él realizaba un conocimiento que sería necesario para estas épocas. Él decía, esto revolucionará a la iglesia en el futuro. Sin embargo, un 13 de mayo de 1981 recibió un balazo y en ese instante cayó. La iglesia estaba de luto pensando que perderían a su pontífice. Sin embargo, él se recuperó. Esa bala fue tan fuerte que pudiese haber pasado, cruzado con solamente ese tiro a 6 personas. Milagrosamente se salvó y sobre todo salvó la vida de otros, ya que había cardenales que se encontraban en la parte posterior de él que dijeron, pensamos que también nos atravesaría a nosotros. Estando dentro del hospital, él solía visitar a los niños de cáncer al pabellón donde realmente pasaba muy buen tiempo con los niños. Ellos esperaban la visita del Santo Padre, esperando ver a quién tocaba primero. Y solían decir los niños, el que toque el Papa, ese se va a salvar. En ese pabellón hubo muchos milagros, bastantes niños con cáncer se salvaron. En aquellos momentos escribió a Rusia. Él quería un Rusia verdaderamente libre, pero nunca recibió ninguna contestación. Muchos pensaron que tal vez el gobierno de Rusia había mandado asesinar al Santo Padre, pero realmente no se supo. Al poco tiempo después cayó la muralla de Berlín. Y después de eso, inmediatamente, Polonia fue liberada. Realmente el cambio social, cultural y sobre todo lo que estaba sucediendo históricamente estaba siendo transformador. Estaba llegando a su fin el comunismo. Él verdaderamente incitaba a los demás a rezar, incitaba a los demás a llegar a la paz y sobre todo amaba a través del corazón de María, ya que era la mujer que movía todos los pasos dentro de su papado. La última visita que hizo a Israel fue en un momento muy especial, donde él ya era muy grande, pero quería visitar el lugar donde Jesús había sido crucificado. Las calles de esa área eran sumamente cerradas porque había demasiados negocios. El gobierno de Israel movió todo lo que le estaba estorbando para que el Santo Padre pudiese llegar en auto, ya que él ya no podía caminar. Cuando él subió a ese lugar, al Gólgota, fue de forma verdaderamente dirigido por la mano de Dios,
y ayudado por la mano de María. Se despide de ese Israel que amaba tanto, ya que él defendía siempre a los judíos. Muchos de sus amigos habían sido arrebatados por la Segunda Guerra Mundial a través de aquellos que odiaban a los israelitas y que deseaban verlos hundidos en una tristeza a través del exterminio de aquellos momentos. Amaba algo muy especialmente, las Navidades. A San Juan Pablo II le encantaba comer chocolates y dulces. Era realmente feliz cantando villancicos hasta el 2 de febrero. En este tu programa, Santa María y los Santos, queremos invitarte la próxima semana a que te reúnas con tu familia para poder hablar más de la vida de este gran santo. Yo soy Zahir del Toro y la próxima semana espero contar contigo. Que tengas un excelente día.